El día de hoy, chicas, estaré decorando un poquito lo que son las partes de mi hogar, como lo que es el baño, la sala, la cocina, solo poniéndoles un toquecito de decoración. Ver cómo quedó todo, cada detallito acomodado en su lugar. No te vayas, quédate a ver el videito. Chicas, así quedó mi sala. Yo estuve colocando esta mesita que encontré en... Rose a $35. Una charolita igual a la que puse en el baño y una macetita con un portarretrato de mi enano. Estos cojines ya los traía a la sala, los de bolitas grises. Y los rosa los conseguí en Rose, el par a $16. Y ese cuadrito también en $12. Así que pues todo salió súper, súper económico. Estuve gastando menos de $100 para darle un toquecito de decoración a mi sala. Busqué una charola para la parte de allí de en medio, pero no la pude encontrar, así que sigo en busca de ello para la próxima decoración. Quizá ya la tenga, porque sí se ve como muy peloncito ahí en medio, y como no es mesa de centro, pues no puedo poner jarrón así solo, así que pues estoy buscando una charolita como para poner la decoración ahí. Pero me encantó cómo se ve con esos pequeños toquecitos. Acá pues la tele solo coloqué esa cajita como para colocar allí cosas que necesitamos, los controles, la cartera de mi esposo, las llaves, mi agenda, correo que va llegando, pues lo colocamos ahí de rápido. Y pues no se ve ahí todo lleno en la televisión. Así que pues así quedó mi sala, chicas. Es bastante pequeña, como pueden ver. Es bastante pequeñita, como pueden ver, pero pues me encanta, se ve acogedora. Y pues le dimos ya ese toquecito hogareño. Así que pues espero les haya gustado. Vamos a pasar a lo que es la parte de mi cocina. Como pueden ver, también mi cocina es bastante pequeña, pero trato de mantenerla lo más funcional posible. El refrigerador decidimos sacarlo hacia afuera en uno de los vlogs, creo que se los comenté, para que me diera más espacio para yo poder estar pues ampliamente cocinando y haciendo las cosas. Como saben, hago repostería, cosas de pasteles y todo eso, que incluso aquí les dejo videos también. Entonces me gusta tener el espacio súper abierto y amplio para pues cuando yo hago todo ese despapaya. Ustedes saben que la repostería ocupa muchísimo espacio. Hago todo ese despapaya, repostería, pues sí, necesito el espacio súper abierto. Así que también decidí solo colocarle unos ciertos toques de decoración para no saturarla, y pues a mí se me va fácil pues cuando ocupo el espacio desocuparlo para lo que voy a hacer. Y pues comienzo mostrándoles las cosas. Voy a comenzar por la parte de mi estufa. Aquí tengo lo que es pues unas toallitas que necesito cuando estoy cocinando. Mi tetera, que esa siempre está ahí. Y el portacucharitas también. Esta toallita la quise poner ahí porque conseguí un juego de dos cacerolitas en Didi's a $15. Que se las mostré en el video. Y pues me encanta porque son color rosa. Así que pues le va bastante bien a la decoración. Y pues son las que voy a estar utilizando ahorita de cacerolas. Quería unas ollitas de este tamaño, pero no las encontré. Así que voy a seguir con mis ollitas de este color. Y pues estos, vean, los conseguí en Shein a $3 cada tapetito. Es de madera, como de bambú. Y me sirve súper bien para cuando están las ollas calientes, colocarlas allí. Y pues no se maltrate lo que es el... No es mármol, es como plastificado de la cocina. Ahí solo mantengo una velita. Y pues ese espacio lo mantengo libre porque aquí tengo todo lo que es como para hacer las tortillas, las cosas para picar. Entonces aquí está todo el área como para preparar la comida y rápido aventar a la estufa. Entonces así ya no ando tan estresada moviéndome de lado a lado. Y pues se me hace bastante práctico, así que este espacio solo mantengo esa velita y pues los portacalor, creo que se llaman, para pues se vea algo de color. De decorado, y pues ahí tener mi espacio libre para cuando necesito picar, para cuando necesito hacer la tortilla, para cuando necesito pues cocinar rápido junto a mi estufa. En este lado pues está mi fregador, que omitan eso por favor. En este lado puse pues lo que es el té, el azúcar, el café no encontré, chicas, así que pues por ahorita vamos a estar solo con eso. Consumimos bastante té nosotros. Y café pues solo por las mañanas mi esposo, y pues yo consumo ahorita más café frío sinceramente porque aquí es bastante calor como para estar tomando café caliente. Solo el tecito pues sí lo consumimos en la noche para dormir a gusto, así que decidí solo poner eso.
que fue lo que encontré para decorar. Y pues que esté simple para que me dé espacio también para, pues ustedes saben que ando en busca de mi cafetera. Así que pues quiero poner ahí como la estacioncita de café en un futuro. Y pues por ahorita solo darle un toquecito de decoración y de color con lo del té. Coloqué ese cuadrito que yo ya tenía y pues mi como percherito para mi mandil. Ahí siempre está un mandil para cuando lo necesito esté a la mano. Y pues acá está mi horno. Este es el hornito que conseguí hace tiempo. Les dejé también la reseña en el otro canal de las dulzuras de Andy. Porque pues está súper práctico. Si tú no tienes ese horno en tu estufa, este te sirve multifuncional para todo. Y pues eso fue todo. Vean, aquí solo coloqué un letrerito que ya tenía de Target de $3. Este que conseguí en Didi's también de $3.99. Y este es para mi aceite, pero ya lo terminé y no tengo para rellenarlo, así que solo pues lo dejé aquí. Aquí estoy siempre agarrando mi aceite que tengo también aquí a la mano de la estufa. Y pues eso lo conseguí en Shein en $7. Así que, como les digo, mi decoración siempre es funcional, chicos. Coloqué ese letrerito que yo ya tenía de Target también de $5. De las cositas que ponen así como la entrada en oferta. Al igual ese también es de Target de oferta. Y ese otro. Y mi mandil, este es de Walmart. De $6 creo que costó ese. Y pues eso es todo, chicas. Así quedó mi cocina. Y pues ese tapetito también súper floral, súper primaveral. Eso fue todo. Así quedó mi cocinita. Vean. Pues esta fue la pequeña decoración, chicas, de mi hogar. Como les digo, siempre trato de hacer las cosas económicas, que no gaste mucho, pero que se vea lindo, que se vea de calidad las cosas y pues también funcional. Que no sea de que voy a preparar algo de comida y tengo que andar quitando todo, o que solo lo ponga para los videos y tener que quitarlo, no, tampoco no me gusta eso. Así que trato de hacer las cosas lo más funcional posible para mi estilo de vida. Como les digo, aquí a mí me encanta pues tener lo más desocupado posible porque está la estufa y rápido. Tengo todo lo de para preparar la comida, entonces es como mi estacioncita de la preparación de la comida y pues rápido a la estufa, o pico, coloco y así. El fregador también está súper funcional porque todo aquí cerca. Y pues ya el área de atrás ya está como más desocupada, ya se puedo colocar como más cositas. Y lo que es mi hornito también pues ya está totalmente desocupado, solo el aceite que lo necesito regularmente todos los días. Y pues eso es todo, chicas. Trato de, como les digo, hacer la decoración funcional y que se vea bonita, que le dé ese toquecito de hogar a la casa. Como de ahora no tenemos, chicas, apenas como ustedes saben estamos independizándonos mi familia y yo. Entonces este es el primer lugarcito que agarramos para vivir nosotros tranquilamente, para disfrutarnos como familia y pues vamos poco a poco. La sala les voy a dejar el link aquí abajo, la conseguí súper económica en la aplicación de Wayfair. Y pues las demás cositas las conseguí en lo que fue Didi's y Rose. Anduve, chicas, checando tanto en línea como en muchísimas tiendas, como lo que fue Marshall, TJ Maxx, a Burlington, Rose, Didi's, el $3.99, Wayfair, Walmart, ¿qué otras tiendas? Y a otras mueblerías, otros lugares de decoración aquí cerca de la zona. Y sinceramente, chicas, en las tiendas se conseguí cosas muchísimo más económicas. Fue lo que fue Didi's, Dollar Tree, Nine y Rose. Son las tiendas donde consigues cosas más económicas. Si quieres cosas como más de calidad, es Rose. Y si quieres cosas un poco más caritas, que son más caritas, pero son marcas que están en tiendas departamentales, pues más nice, diríamos nosotros. Yo anduve viendo anteriormente, yo me salía solo a andarme ruleando a las tiendas, chicas, en San Francisco, en el centro. Y pues en realidad que sí, son tiendas súper caras que tú dices, oh, déjenme decir, son tiendas súper caras que vean, como estas marcas de Velory y Butch, son marcas caritas. Pero pues estos yo los tengo porque me los regalaron, chicas. Mi concuña trabajaba con una señora en San Francisco, entonces ella cuando está sacando cosas así que ella no quiere, pues ella se las da a mi concuña. Y mi concuña, como yo las ocupaba para mis postres, pues me los daba a mí.
O me decía, ¿quieres esto? ¿Vas a sacarlo? Si lo quieres, se lo llevo. Y pues yo le decía que sí, pues son cosas bastante, pues, caras. Que yo, como les digo, yo me iba a mirar a las tiendas y yo veía tazas hasta en 60 dólares una taza. Y yo decía, no, hombre, ¿yo cuándo voy a cenar eso en una taza? O sea, yo ando buscando en Ross tazas que no me pasen de 5 dólares. Y pues, son cosas, como les digo, lo que es Marshall, Tiamat y Burlington, encuentras ese tipo de cosas, pero a un precio súper bajito. Estas tazas las vienes encontrando como en unos 15 dólares, 20 dólares, que a mí aún, para mi gusto personal, se me hacen caras. Pero pues sí te invierto como en lo que es como las mesitas para la sala, los cojines también no tanto porque vi en Marshall, pero estaban sobre 30, 35 dólares el par. Y en Rose a 16 dólares. Entonces, muchísimo la diferencia. Y pues, sinceramente, son de la misma calidad y se ven hermosos. Ustedes lo pudieron comprobar. Lo que sí a veces ando invirtiendo bastante es en mis ollas. En eso sí, porque me gusta que duren bastante. Y pues también me gusta que sean de buena calidad, que no se despostillen tan rápido. Pero eso es en lo que a veces le invierto más. Pero lo que es trastes y todo eso, sinceramente, decoraciones, busco cosas económicas. Porque los, bueno, el enano, ahorita el gordito ya empezó también a rajar todo cuando anda en la andadera. Entonces no me los dejan, chicas. No me los dejan, los quebran. Las vajillas no me duran completas más de 2 meses. Porque el enano, pues él se sirve sus cereales, se sirve su jugo, se sirve sus cosas. Y pues sinceramente quebra cosas. Entonces no le hay el chiste a gastar mucho en algún accesorio para la casa cuando sé que no me va a durar mucho tiempo completo. Así que por eso, si te interesa seguir viendo decoraciones y tipsitos de cosas económicas, pues no te olvides de suscribirte aquí en la parte de abajito y seguirme para todas esas ideitas que yo vaya encontrando más día a día. Porque ustedes saben que me encanta andar viendo las tiendas, checando cosas que me interesan y me sirvan a mí. Y pues obvio se los comparto a ustedes por si les interesa y les sirve también. Así que pues no olvides suscribirte, escuchar la campanita para que cada que venga yo con mi mitote estemos aquí todas juntas mitoteando. Y pues compartir con quien tú crees que le pueda interesar el mitote que armamos aquí cada semanita. Espero que les haya gustado la decoración de nuestro pequeño hogar. Y pues si te gustó, ya sabes, dale amor, dale like. Y coméntanos aquí abajito cualquier cosita que quieras compartirnos, que quieras, pues no sé, un comentario positivo obviamente que nos ayude a crecer más como personas y pues hacer un mejor contenido para ustedes. Así que espero les haya gustado, nos vemos el próximo videito. Besos, bendiciones y hasta la próxima, mis clamorosas hermosas. Bye.